Gabriela Zapata enfrentó una nueva audiencia cautelar, esta vez en la ciudad del Alto. Está imputada por otros dos delitos. El juez dispuso detención preventiva. Gabriela Zapata nuevamente compareció en el juzgado anticorrupción del Alto debido a que el Ministerio Público le amplió la imputación en su contra por otros dos delitos. Esta vez las referencias es por el uso indebido de bienes y servicios públicos y por contribuciones y ventajas ilegítimas. Al término del acto judicial, el juez Ricardo Pinto ratificó las medidas cautelares que pesan sobre la expareja del presidente Evo Morales. En tanto, el fiscal de distrito mencionó que no puede brindar mayores detalles sobre este caso debido a que se lo maneja de forma reservada. Donde tenemos información, se ha declarado la reserva de la audiencia. Es una audiencia de medida cautelar con relación a los otros tipos penales que se amplió contra la señora Gabriela Zapata. Ustedes saben que se han empleado varios tipos penales. Tengo entendido que la Comisión de Fiscales acabó ya de fundamentar el pedido del Ministerio Público. Por otra parte, el fiscal de distrito, ante el pedido del presidente Evo Morales de procesar a los periodistas de CNN, señaló que será el fiscal general quien va a evaluar esta